encomendarnos, de verdad, este programa, gracias Yerida, este programa debe ser encomendado a Dios, pero es muy en serio, a Dios gracias, porque este programa cada tarde sale al aire y porque tenemos la mejor audiencia de la radio. ¿Te sientes bien? A una oración, pero en serio. Muy en serio. Amante Dios, inclinamos nuestro rostro, todos los que están acá, para darte las gracias porque cada día nos permite levantarnos ante situaciones y nos permite venir a darle alegría al público, a transmitir. A veces no estamos en los mejores momentos y como quiera sacamos de abajo. Eso es una bendición. Gracias a los que están ahí en sintonía, que van manejando sus vehículos y los que nos están escuchando a través de las diferentes plataformas, que tú pases el manto y los lleve a sus hogares en ala de tu Santo Espíritu. Amén. Amén, amén, amén. Déjelo ahí mismo. Entonces, en el bloque, vamos a iniciar con la propuesta de hoy. Yo conversé con Yelida en el día de ayer en un evento que tuvimos el honor de asistir, que más adelante vamos a hablar de él. Y entonces me dijo Yelida, estoy en una etapa bonita de mi vida y estoy enamorada. Ay, sí, es cierto. Claro. Me dijo, la etapa más hermosa que puede sí, tener me dijo, a veces humano. El ser humano se enamora, quizá no hasta el 100%, pero si tú te enamoras en un porcentaje considerable, es importante, ¿no? Sí, uno se siente bien, feliz, se le nota en el rostro. El público, uno que trabaja exponiendo su cara ante las cámaras, se dan cuenta de que uno está enamorado. Es una etapa hermosa, señores. Los invito a que la vivan. Ok. Yo quiero preguntarle al panel, ¿cuáles cosas aguanta una persona que está enamorada, Amelia? Súbeme un poquito, por favor. Pero ven, súbete tú misma. Mira. Cosas que aguanta una persona que está enamorada. Dicen, creo que lo dice hasta en la Biblia. El amor todo lo perdona, todo lo soporta y todo lo aguanta. Por ahí es que va. Cuando una persona está enamorada, esa persona entiende que por amor aguanta de todo, lo que se puede decir la palabra, de todo. Sin embargo, yo puedo decir que eso realmente no es amor. El amor no todo tiene que perdonarlo, eso es mentira. Pero estamos hechos de que decimos, no, porque sí, porque el amor todo lo perdona, el amor todo lo aguanta, el amor todo lo tolera, el amor todo es así, porque para el amor, no. Yo entiendo que el amor también tiene que tener un límite para ese tipo de cosas. Es mi opinión con las experiencias de la vida, que viene tú con tu fuetazo, con las experiencias de la vida que he vivido. Antes que me la digan, no, que te conozco, que me va a tullir, me vas a decir, oye, ¿quién habla? Oye, ¿quién habla? Está difícil hoy el programa. Difícil. Antes que tú me digas, oye, ¿quién habla? Puedo decir que con las experiencias de la vida y con lo que yo he vivido, entendí que eso es mentira, que el amor todo, que todo lo perdona y que todo lo aguanta. No estoy en fuetazo, y más a ti, que te adoro. Jesús. Una cosa, lo que pasa es que ayer tuvimos la oportunidad de palpar con el público, un contacto muy directo con la gente allá. Y entonces un pana me hablaba de una situación que le sucedió con una chica, que él está muy enamorado de la chica. Y él me dice, Robert, yo no me imaginé pasar situaciones como la siguiente. Por ejemplo, esa chica como que padece de sueño. Hay gente que se duerme de nada. Sí. ¿Tú sabes que hay gente que se duerme parado? No, y quitándose los pantalones y la ropa. Oye, hay gente que así, mira, se para. Se duerme. ¿Qué fue? Que agarrarlo. Pues, entonces, es una enfermedad. Me cuenta él. Óyeme, él me cuenta que, bueno, él va a buscar a su chica, salen para un sitio, dan como 10,000 vueltas. Y bueno, y entonces él como que quiere darle una sopeteadita. Ah, estaba durmiendo. Una sopeteadita en el vehículo. Ella sufre una sopeteadita. Pues entonces, tú sabes que se comienza quizá, Yelida, por una etapa inicial, que es por acá labio, cuello, ¿no? Claro, y de ahí se baja. La mano, claro, se baja al seno. Se puede bajar a un seno. Exacto. Pues parece que él está concentrado. Está como concentrado. No puede ser. Y de repente, cuando él está concentrado, por ejemplo, aquí en la izquierda, María, en la izquierda, ahí, está pegado ahí, vaina. Él siente algo como frío que le está cayendo, un chorro de baba. No. Un chorro de baba de ella. Dios. O sea, la tipa no fue que se durmió, no. Que estaba roncando, porque cuando la gente estaba viando, durmiendo, es porque ya se durmió. A ella no le gusta ese hombre. Ella está saliendo para almorzar con ese hombre. Ya comió, se hartó, se le bebió el vino, el whisky, todo. Ay, no. Y ese amor lo que quería hacer en su casa. Mariachi, no. ¿Tú sabes lo que es? El tipo está pegado aquí, mira ahí. Y el tipo siente una vaina extraña. ¿Qué? Yo rebaba. Babazo. Dime de eso. Mira, a veces pasa. Porque... Tiene que haber un agotamiento fuerte. No, se llama un choque de juca. Choque de juca, sí. Y alcoholes que ella no está acostumbrada a tomar. Yo tengo una amiga que si le diste 21, cambia de vida. No, es de poca milla. ¿Eh? Es de poca milla. Ah, puede ser de poca milla. Es de poca milla. Mira, Marfón la marca ahí. Tengo que hacer una publicidad. Mira, porque no, mira qué pasa, Amelia. Choque de juca. A veces tú estás en la vida
y tiene más milla que un camión Daihatsu del 1987, pero no has vivido etapas. Que son cosas distintas. Uh-huh. Hay mujeres que todavía no se han dado ciertas cosas, que no vamos a mencionar aquí al aire, uh-huh. ¿Me entiendes? Señores, dejen su mareo, que cuando a una mujer le gusta un hombre, hasta en el subconsciente. Mariachi, dice un babazo. No, lo que pasa es, señores, está es durmiendo. Que hay personas que se duermen muy fácilmente, y más con dos tragos en la cabeza. Yo tengo una amiga que ella me dice a mí que ella quitándose los pantalones amaneció en la esquina de su casa, de la cama, y me dice a mí, yo me di cuenta fue cuando me desperté al otro día. Mira qué pasa. Una chica, amiga mía. Yo salí una vez con una chica y me puse de ridículo a buscar a impresionarla. Carpaccio. Carpaccio. Esa vaina no llena. De entrada. Uno lo pide, esa vaina no llena. Espérate el momento. Eso no llena nada. Una borrosa para el estar. Eso no llena nada. Eso no llena nada. Entonces, la mesa. Vengo y pido. Ay, estoy un poco a dieta y no puedo comer cosas. Uno siempre está a dieta. Cuando uno está enamorada, uno siempre que está a dieta, que ensaladita, que no sé qué. Y uno delante del chico, uno casi no come. Dije que yo como porciones pocas. Con un escándalo. Atención, tigre. Cuando una mujer está enamorada, ni come ni duerme. Una mujer enamorada ni come ni duerme. O sea, no está supuesto dedicado al bicho. Usted salió con una mujer. Esa mujer se dio una jartura. Si esa mujer sale con usted y se da una hartura, no tenga usted. No, óyeme. No tenga usted. Para vida real me pasó. Continúa con la chica que tú querías impresionar, que el impresionado fuiste tú. El impresionado fui yo. ¿Qué es lo primero que le brindaste? Carpaccio. Tres días en un risol. Carpaccio. Dame un carpachito, un poquito de limón. Le echarle limón, mi amor, para que. No. Ay, yo estoy acostumbrado a comer eso. Eso es común en mí. Pedí una burrata. Ajá. El tipo, prepárame una burrata bacana, que a mí me gusta mucha hoja. La chica duró tres días conmigo y yo veía que ella salía de la habitación. Y yo, ¿pero por qué que ella sale tanto de la habitación? Y un día le caía atrás a la chica. Duró tres días con diarrea, Samuel. Portada de Lucía. Tres días con diarrea. Y le daba cosa usar el baño, el mismo baño donde estábamos durmiendo. No, que si esa mujer se respeta, no debe usar ese baño. Público, y ya salía de la habitación. Y yo quiero que ustedes, señores, voy a mencionar el hotel. Ustedes han ido al Hotel Jarro. Esos son los pasillos, como de una milla de aquí. Aquí a Puerto Rico. El tren. Y yo sentía que ella se abría y se mandaba corriendo. Papá, digo, ¿qué es lo que pasa? Ay, Dios. A lo mejor lo está llamando la mamá o algo. Duró tres días, Robert. Guapiti. ¿Por qué? Porque no vivió la etapa del carpaccio y la burrata, Amelia. A veces hay días que uno... ¿Qué cosa? Yelida, cosas que sí se pueden aguantar por amor. Si estás enamorado o enamorada. Te acerca el micrófono y habla. Vamos a ver. Pero dilo sin llorar. Ay, Dios. La verdad. ¿Está creando? Creando, pero yo no aguanto nada. Ten cuidado. Yo aguanto muy pocas cosas. Cosas que se pueden aguantar por amor. O sea, un hombre con un mal olor en las... Yo eso no... Ya lo grabo. ¿Vencimiento no? Un vencimiento yo no... Ningún tipo de vencimiento. Mi nariz no lo perdona, no lo soporta. Ok. Un hombre altamente tacaño, mi ser no lo soporta. Lo repele. Te repele. Un odio que quiero como matarlo, como... Machacarlo. Y el típico hombre que va y te hace show. Ese tampoco. Pero la pregunta fue cosas que tú aguantarías, por amor. Tú estás diciendo que no. Es que son tan pocas que... Ella aguanta todo lo que ella dijo. Yo también. No aguanto nada. Un hombre fue a hacer un rebú por 2,000 pesos. En un restaurante caro. Que ahí se iba a gastar más de 20,000 pesos. Ese hombre le hizo una bulla por 2,000 pesos dominicanos. ¿Cuál fue ese? Al amigo de la... Dime, gorrita. Ay, no. Gorrita quiere hablar. Entonces paso donde José Ángel y se la dejo de última al señor. Ay, a gorrita. José Ángel, ciertamente una gente enamorado aguanta algunas cosas. Sí, aguanta que se tire un viento, un gase. En momento como que, ay, qué chulo. Ay, está bien. ¡Chulo! No, es chulo. ¡Chulo! No, cochino, este señor. Chulo no era la palabra. Lo que pasa es que, porque uno es humano. Lo que pasa es que uno... Ya no tiene que hacer. Ya no quería meterme en el maldito tema, pero me vamos a meter en el tema. Oiga, ¿qué pasa? No es que, ay, qué chulo. Es que uno se hace loco. Ajá, pasó. Uno se hace loco, que uno no escuchó nada. Llévense de mí, señores, que aquí se... Oye, ¿Y si se oye? No, nada. Tú no oíste nada, sube mal el volumen a la televisión o coge el celular. More, mire, aquí la única que dice las cosas como son soy yo. Yo digo una cosa real, señor. Yo vivo con los pies aterrizados. Uno se hace loco cuando está enamorado, claro que sí. Mira, Amelia. Hasta que ese hombre hace así, guap, que desemboca. Y se arropa contigo ahí. Hasta ahí queda con vida. Cuando te arropa para que tú lo dé olor, que tú hueles ese pelo. Y se arropa así contigo. Eso ya no estoy casado. Pero ni casado. Amelia, ¿cuáles son las herramientas para hacerse loco en ese momento?
Dice, ay, qué chulo. No, no, pero qué chulo no. No, miren. No, qué chulo está fuerte. No, qué chulo. No, pero no es chulo. Señores, es todo menos chulo. Es que este enamorado es un perro, señores. Uno, no vale, es verdad, uno vale nada. Uno, vale todo, uno se hace loco, por ejemplo. Ay, Dios mío. Tú coges tu celular y comienzas a ver. Tú te entras de una vez huyendo ahí a vaina. A Instagram. Ya hay una bulla de eso, un videito de eso. Tú te haces la loca. O te haces loco hablando en general, de allá para acá y de aquí para allá. Es verdad. Uno se hace loco. Uno no. Llévense de mí. Hay unos vagos que te dejan loco. No, sí, mi amor. Y tú lo respiras, mi amor, de lo más normal. Y te queda callada. Te desmaya, ¿eh? El bajo. Tú dices, no terminamos. No, tú no discutes. Tú dices, terminamos. Arranca y vete de mi casa. Y no hablemos más. Maldito. Para yo no matarte aquí mismo. Abusador, farsante. No, Tommy, no, algunas cosas que sí una gente enamorada está supuesta a soportar, Tommy. Supuesto no, sino que tú lo aguantas, aunque tú pelees y toda la vaina, tú aguantas. ¿Qué lo digieres? Tú estás enamorado, tú aguantas hasta cuernos, mi hermano. Olvídese de ese asunto. Y cuando tú hablaste ahorita de la muchacha que se dormía, eso es un trastorno. Porque a veces hay gente que duerme mucho como yo. Que tú dijiste que no, que se durmió al lado de la cama. A mí me ha pasado. Pero yo voy a dormir. No es que yo me duermo donde quiera. ¿Y no te da tiempo a llegar a la cama? Sí, me da tiempo. Ajá. Pero lo otro es narcolepsia. O sea, esa vena ya es un trastorno del sueño. Pero eso es otra cosa. Yo no puedo tener la cabeza cómoda porque me duermo fácil. Sí, yo manejo tienes echado hacia adelante. Sí, no puedo pegar la cabeza del asiento porque me duermo. Pero tienes que pegar la cabeza. Tú no te duermes así. No, si yo la pegué, me fui así. ¡Wow! Es normal, eso es normal. Robert, mira, hay mujeres que no tienen nada en la nevera y te llaman. Indiano. Salen contigo, cenan, cumplen su cometido, se te beben ese alcohol, guapete. Después de eso, no hay manera humana que ella pueda... Se fuma su juca. Tú no le gusta. Y eso es un sueño y una pesadilla. Hay una cosa, o el cuero pasa mucha mala noche... O el cuero sufre de narcolepsia. Ya, sencillamente es eso, ¿eh? Ay, no le digas. Tú ves que se durmió y dice que la baba por aquí. Ese cuero está enfermo. Ay, no le digas. No. Narcolepsia es una enfermedad. Sí, pero es un trastorno del sueño. Eso se cura. ¿Está enferma entonces? Tiene que tratarse. ¿El cuero está enfermo o el cuero pasa mucha mala noche? Por ejemplo, el jefe de seguridad. Mi jefe de seguridad tiene un problema. ¿Cuál es? De que él se sube en la jipeta, se fue. Ay, pero tú no puedes tener ese hombre. No, en la jipeta. No, él no va manejando. No, en la jipeta. Ahora, ¿de qué él sale? Antes de ayer le dije, tiene que bajarle. Se le mete una paranoia de que él se te está mirando mal. Tú verás. Él mismo, como que quiere el más pleito, él mismo. Pero ¿sabe qué? Es que el subconsciente lo traiciona. Como él venía durmiendo, yo lo digo, Dios, déjenlo ahí en la guagua. Ah. Pero él se duerme de una vez. Pero hay gente que donde quiera se duermen. Señores, hay gente que abajo de un Nicolai se duermen. Yo he visto gente arriba de un Nicolai. Se van. Es una bendición. Ey, yo le pero no así. Yo sin embargo, puedo decir, yo no sé si es porque no me he casado, no he vivido bajo un mismo techo con un chico. La chica. Y yo, se me hace como difícil, como dormir como profundamente con un chico. Conciliar el sueño profundo. Tengo que estar, bueno, no, me dijeron que ronco. De vez en cuando, parece. Cuando está cansada. Cuando tengo que estar muy cansada, sí. Si cojo carretera, me agota. Solamente así, pero como perdón, que... o sea, es distinto si tú duermes sola. No, si duermes sola, no hay problema. Feliz. Ok, si duermes acompañada. Como que me desvelo mucho, como que me despierto, vuelvo y me duermo, Y si ese chico te da una tanda heavy. No, aunque me deje con la lengua afuera. No duerme bien. O sea, como que el ratico duermo. Yelida, ¿por qué eso? Me despierto. La costumbre. Y hay gente que cuando duerme se mueve mucho. Uh-huh. Y entonces necesitan una cama grande, de aquí para allá, de allá para acá. Entonces cuando hay ¿qué tú le dices si se mueve mucho? Tú eres muy quiquillosa. Ajá, lo apago de mi cama. Esta es la más decidida. Cuando tú estás enamorado, duermes hasta abrazado de ese tigre. Señores, cuando tú estás enamorada, le voy a decir algo porque lo he vivido. La más enamorada. Y yo digo las cosas. Desde entonces soy el más feliz. El Margarita. Ok, miren. Señores, miren, cuando uno está enamorada, principalmente nosotros las. Ya todos los bloques son enamorados. Las chicas. Deja hasta que se agote. No se va a agotar. Pues déjame ver. Está casi déjame. Oh, mira, muchacho. Habla, Celine. Cuando uno está enamorada y ese chico está acostado a tu lado. Tú te cohibes hasta de voltearte muchas veces para que él no, por si acaso se despierta, tú te quedas tiesa, así, tranquilita. Y muchas veces, ay, yo no, lo he vivido yo, que hasta he querido orinar.
ir al baño a parar, orinar. Y te cohibes. Y no me, no me paro. Pero me quedo para la risa. Es un infierno. No, es cierto. Solamente, solamente pues si está durmiendo porque no se despierte, mi señor. Está enamorado, es una vaina del diablo. Hay gente que amanece con un dolor de estómago porque todo eso gase ahí. Mira, mira, yo tengo, yo tengo que ir a la vida, no todo es gase. No, 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 la vida todo es gase. Robert, mira. También hay vómitos. Lo que pasa es que las mujeres fingen mucho y aguantan mucho para que el hombre ni cuenta de que ya van y hacen el número 2. Ay, no, digo una cosa. Yo. Ay, yo tengo una chica que no va al baño. A mí no me... que, por ejemplo, nos vamos para Jarabacoa. Yo estoy, yo paro sechando. Tres días sin el baño. Tres días sin el baño y cuatro días. Yo. Y si nos vamos de viaje, la chica no va al baño. Oye, mira. Sabrá Dios de aguantando cólicos. A los dos días, rumbo para los tres, tenemos que despegarnos. Me tengo que sentir mi espacio para estar sola en mi baño. Yo no puedo ya. Chica. No, yo no puedo. Yo no puedo. No, es que tú tienes una mala costumbre de acostarte sin bañar también. Hable con nosotros en el 809-221-9494. Hello, Sin Filtro Radio Show. Buenas tardes, equipo. En cuanto a eso de lo que dice la Biblia en 1 Corintios 13 sobre el amor que todo lo soporta, no se refiere a que uno con su pareja debe soportar que le sea infiel, que le engañe, que le mienta y así sucesivamente, porque mentir es un pecado, el adulterio es un pecado. Entonces, eso se refiere a que si yo tengo una pareja y llega un momento donde tenemos que pasar hambre, que por ejemplo la pandemia, que muchas parejas dejaron de conseguir el dinero como lo conseguían, y sin embargo pudieron aguantar y quedarse junto, a eso se refiere, a que cuando llegue la situación es difícil, como pareja puedan permanecer, pero no es que... Muchas gracias. Me escriben por acá, Robert, pero ciertamente la mujer es la más sacrificada. Hay mujeres que hacen un viaje y el viaje completo es con un sacrificio intestinal. O sea, soportando... Yo soy así. Yo no sé si lo mío es trauma. Digo, una mujer que se cuide y que se respete también. O es, no sé qué. Yo no puedo ir al baño y sabiendo que mi chico está en la habitación. Yo no puedo. No puedo. De verdad, no sé. Dale una técnica para que ella, estando el chico ahí, pueda hacer su... Mira, yo conocí una amiga que ella conoce, que es muy real, que ella me dice que ella con su chico ya va al baño, abre la puerta y guap, y ya no le importa nada, lo dice. Ah, no, espérate, pero una descarada, si yo no quiero. ¿Tú sabes quién es? Espérate, pero perdón. Una amiga también común. Ok, ¿qué es lo que ella hace? Y que ella abre su puerta y se abre su pierna y comienza a hablar con él. Pues sí, como te estoy diciendo. Yo no puedo, me muero. Espérate, que estoy forzada. En este programa trabajó una comunicadora, como han trabajado pocas, usted ya podrá deducir. Y ella dijo que eso es normal, su puerta abierta y el chamaco dice, oye, para decirte una cosa, vamos a hablar de los planes de hoy. Y ella aplata. Ay, no, yo no puedo. Duró como dos semanas. Señora, yo soy tan complicada, que no me gusta ni siquiera que me escuchen orinando. Ay, ¿es verdad? Ay, no. Ay, chica. ¿Cómo que se nos pipí de ella? ¿Cómo que se nos...? No. No, ella lo llama. Mira, yo el otro día estoy en el baño. Ahí chequeando. Por, ¿en el baño de aquí de la emisora? Sí, sí, pero hay una puerta ahí y está Amelia. ¿Y tú escuchaste? Y de que yo abrí la puerta, Amelia está de que... Yo estoy llamando a los pipí. Ok, cuando los pipí sale, ¿cómo suena? Ah, pero una chorrera.